¿Ya? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de videoconferencias 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética y que tiene como propósito difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La finalidad última es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante del conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de la salud como de las ciencias de la vida. Es para mí un honor que el día de hoy nos acompañe el doctor Carlos Viesca Treviño, quien es responsable del Programa de Humanidades en Salud de la Escuela de Medicina de la UNAM, además de ser el consejero de la Comisión Nacional de Bioética, quien abordará el tema de dignidad humana y salud. El doctor Viesca es médico cirujano, cuenta con más de 30 años de labor profesional, en los que ha sido desde ayudante de profesor hasta profesor titularse de tiempo completo. El doctor Viesca ha trabajado intensamente en la creación del posgrado de bioética que se imparte en el programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, a cargo de las facultades de Medicina y Filosofía y Letras. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Todos los que estudiamos medicina conocimos ahí al doctor Viesca, fue profesor de la mayoría de nosotros. Por eso le tenemos un cariño especial, uno de los profesores que realmente nos enseñó. Les puedo decir que el doctor ha recibido múltiples distinciones en nuestro país, en el extranjero. Fue reconocido con el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina en el año de 1992. Y con la medalla al mérito universitario en el año 1993. Y desde el 94 se ha hecho cargo de la Coordinación General de las Gestiones para la Publicación de la Historia General de la Medicina en México. El doctor Carlos Viesca Treviño es un catedrático que ha fomentado en numerosas generaciones de alumnos una práctica médica con sentido humano, articulado con otras ramas del saber como la antropología, la bioética, la historia y la filosofía. Entre algunas de sus publicaciones se pueden mencionar artículos como Razones y propósitos de la enseñanza de la ética médica, publicado en el año de 1988, La historia de la medicina en sus aspectos éticos y humanos, Temas selectos sobre humanismo y medicina, editado en el año de 1990, Problemas éticos de la investigación médica que afectan a terceras personas en 1990, y Ética Médica, Bioética y Derechos Humanos en 1999, solo por mencionar algunas de sus publicaciones. El doctor Viesca es un profesional de la medicina cuyo interés ha consistido desde siempre en una vuelta a la raíz, por ejemplo, al pasado náhuatl, en donde pudo contemplar mejor la medicina, el origen y la prevalencia de muchas prácticas terapéuticas actuales en nuestro país. Pues nuevamente creo que todos nos congratulamos de tenerlo como invitado y sin más preámbulo le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor Cama. Con estas presentaciones uno se ve obligado de repente hasta decir las cosas bien. Muchas gracias nuevamente. Es una de las maravillas de la amistad, como decía mi querido maestro Franz del Castillo. La amistad es la que nos permite humanizarnos todos los días. Entonces, el tema de hoy fue el de dignidad. Le pusimos el calificativo de humana, planteando que, aunque teóricamente hablar de dignidad significa hablar de humanidad también, vale la pena recalcarlo, porque podríamos jugar con algunas situaciones. Por ejemplo, si nos encontramos un jaguar en la selva, podremos ser un digno y apetitoso alimento. A ver, jaguar. De la misma manera, si nos encontramos a alguien que no nos quiere para nada, seríamos indignos de un saludo. Y si ese que no nos quiere para nada es el perro del vecino, hasta nos muere. Entonces, jugando con esto,
pienso que es muy importante plantear la dimensión de humanidad que se parea con el concepto de dignidad, que además, bien lo han dicho muchos filósofos, querida amiga Juliana González, entre otros, el concepto de dignidad tal como lo definen la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, los textos de bioética y derechos humanos de la UNESCO, etc., siempre queda un poco vaga, es poco definible. Y el asunto puede ser tan interesante como que pensemos, ¿por qué vale la pena que sea poco definible? Lo que es perfectamente definido tiene limitaciones. Cuando un concepto queda indefinible, ya no dije indefinido, porque ese podría ser definible, ¿verdad? Sino indefinible, quizá de lo que nos está hablando es de la amplitud de los terrenos que puede abarcar y de las diferentes miradas con también muy diversa importancia que se le pueden dar dependiendo de cómo se aborde y de qué manera se puede hacer significativo. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. ¿Qué es lo que hace que un concepto signifique? Es un problema muy particular. O sea, ¿por qué un concepto nos interesa? ¿Nos está diciendo algo en relación con preocupaciones? Aquí estoy recordando otro, un amigo un poco más lejano geográficamente, de Ali, filósofo sudamericano, que dice, lo que a mí me llevó a acercarme a la bioética fue la indignación. Indignación frente a lo que estoy viendo a mi alrededor que no me gusta. Problematizo. Entonces eso me significa. Dignidad, vista en el, desde la modernidad, tendría un componente de indignación. Yo pienso que sí. Frente al no respeto a la dignidad, ya le agregamos otro valor. Frente a lo que se considera digno o indigno, frente a todo lo que puede ir abarcando el campo, y esto, al campo, y esto es lo que precisamente lo hace polisémico, lo hace múltiple de significados. Vendría otra situación. El significado, ¿quién lo da? Aquí entramos a otro punto que creo que es muy importante. Lo primero que nos dicen, y esto aparece en todas las declaraciones universales y más que universales, cósmicas, podríamos decir. La dignidad es propia de la naturaleza humana. ¿Y qué es la naturaleza humana? ¿De dónde salió? ¿Quién la definió? Si nos mudamos de un foro como este, en donde estamos pensando en bioética y en aspectos filosóficos, a un foro de ciencias básicas, físicas, químicas, de la salud, de las que quieran, pues la naturaleza son, ¿qué les gusta a ustedes? El genoma. Son las series de bases de un genoma. Son las proteínas de un proteoma. Son los memes, si es que existen. Y esa es la naturaleza. Y entonces decimos, bueno, esa era la naturaleza que queríamos. Nos falta algo. Si lo ponemos la etiqueta de humana, pues así no te preocupes, el genoma humano está perfectamente definido. ¿Qué significa cargar un genoma humano? Significa lo mismo cargar un genoma humano para cualquiera de nosotros que aparentemente somos humanos. No faltaría a lo mejor un extraterrestre aquí entre nosotros, si fuera el caso, ¿verdad? O no faltaría a lo mejor el último descendiente de los hombres de Neandertal, que es invisible, y que nos diga, bueno, pero es que la humanidad es la mía, ¿no? Pero nos definimos como humanos porque cargamos un genoma humano. Pero unas células de cultivo, para cultivar células madre, tienen un genoma humano. Son células humanas, pero no son seres humanos. Menos personas humanas. Ya vamos complicando el asunto. Y les voy dejando al aire a dónde aplicamos el concepto de dignidad en la actualidad. Les voy a invitar a que demos un recorrido de dónde ha venido el concepto. Pero el primer punto que quiero plantear es este. Nuestra idea de naturaleza
y de la naturaleza humana en particular, ha cambiado a partir, pues yo diría, de, por lo menos de la revolución analítica, cuando los humanos nos dimos cuenta de que somos productores, creadores de cultura. Y empezamos a hablar, a partir de la Torre de Babel, diversos idiomas. Y empezamos a plantearnos que estos diversos idiomas, en ciertos momentos, tienen puentes y nos interesa que tengan puentes de traducción entre sí, que nos podamos hablar con los parlantes de otros idiomas, con los exponentes de otras culturas, con los creyentes en otras religiones, y empezar a construir este criterio que nos lleva a la dignidad que plantean las declaraciones de la OMS y de la UNESCO, diciendo dignidad humana para toda la humanidad. Pero esto nos ha costado, pues, si lo vemos desde mi querida tatatarabuela, la Australopithecus Lucy, que ya le he aprendido a querer poco a poco, pues 3,5 millones de años, ¿no? Si vemos otras tatarabuelas más cercanas que todos nosotros tenemos, pues por lo menos 20,000 años. A lo mejor un poquito más. Alguien que se dio cuenta de que sus muertos tenían una valía. Ya no dije valor para no confundir con precio, vamos a llegar a esto, ¿verdad? Y que había que cuidarlos, que el muerto no simplemente se abandone. Y hablaremos de un concepto de conciencia de la propia finitud y de conciencia de humanidad. Yo pienso que ahí estaría el problema central. Cuando adquirimos la conciencia de nuestra propia humanidad, hablemos de naturaleza cultural de la definición de humanidad en este terreno, empezamos a plantearnos como sujeto que reflexiona, objeto de reflexión y sujeto que se reconstruye a partir de la reflexión. Tiene que tener las tres bases. Y aquí estoy en cierta forma criticando un poco en dónde nos quedamos con las ciencias naturales, que nos quedamos en la objetivación del sujeto. No queremos sujetos, queremos objetos. Objetos de observación, objetos de estudio, objetos de experimentación. Pero atrás de esos objetos puede haber sujetos. Concentrar, ¿no? Entonces esto nos lleva a otra situación particular. ¿De dónde salió esta conciencia? Y estoy poniendo esto como preámbulo para plantearles que hay muchas situaciones en las que se puede hablar con lo que algunos bioticistas muy actuales, en cierta forma muy pensantes, estoy pensando en Thyssen-Hawking, empiezan a dudar. No podemos seguir hablando de una globalidad bioética ni ética, si nos vamos más lejos, porque no podemos hablar de universalidad. No nos podemos finalmente entender bien en esta Torre de Babel, que sería la gran selva de las dimensiones morales, plantean las diferentes culturas. Y el gran problema sería este. Vamos a ponernos en dos fundamentalismos. Un fundamentalismo religioso para empezar, son los que más se ven. Y no piensen en una religión, sino piensen en todas. Para no herir susceptibilidades, pensemos en el micromega de Voltaire, que llegó a predicarnos una nueva religión desde otro planeta, ¿no? Y nos dice, pues fíjense que yo sí tengo la verdad revelada. Y yo les vengo a predicar la divinidad humana. Pensé en Voltaire, justamente por esto es uno de los grandes filósofos de la divinidad humana. Y les voy a decir cómo es. Esto nos daría una situación de trascendencia del concepto de dignidad. Es decir, que si yo vengo de otro planeta, del planeta más alejado de todas las galaxias, entonces sí sería que había galaxias, y les vengo a platicar que los humanos, y yo vengo vestido de humano y soy humano como ustedes a partir de este momento, tomamos esto a partir de nuestra creación. Nuestro creador pensó en esto y nos dio la dimensión de humanidad. Esto sería un común denominador para todas las grandes religiones. Esto es situación de filosofía, sí, de filosofía religiosa, por supuesto que sí. Pero partimos de una premisa central. Voltaire, en su cuento, dice, sí le creía a este extraño personaje que venía a decirme correctamente todo lo que decía. Nos pasamos. Nos cambiamos de lugar, misma época de Voltaire, tomamos una lanchita y otra vez vamos a Canal de la Mancha y nos encontramos a Hume. Y él nos encontró a un extraterrestre.
él se encontró muchos terrícolas. Y empieza a plantearse otra vez el problema. ¿Por qué? Puedo ser mitad del tiempo amigo y después enemigo de Rousseau. ¿Por qué puedo ser amigo o enemigo de otro escocés como yo? ¿Por qué puedo ser amigo o enemigo de un hotentote, del buen salvaje, del contrato social? Hume dice, pues primero no sé, déjenme pensar un ratito. Y este es el punto más importante, déjenme pensar un ratito. Es a partir de mí, déjenme pensar qué les propongo. Su propuesta final es, los humanos en cierto momento adquirimos conciencia moral. ¿De dónde nos llegó? De nosotros mismos. Cuando nos sentamos y alguien dijo, déjenme pensar un ratito. Si pensamos que hay una contraposición total entre el primer planteamiento religioso, filosófico-religioso, y esto que podría ser un planteamiento filosófico-cultural, y ya deja la naturaleza flotando en medio. A primera vista suena absolutamente contradictorio. Pero finalmente, uno se preguntó si le había parecido un ángel a practicar bien, si había llegado un extraterrestre a convencerlo, o si simplemente se le ocurrió ponerse a pensar porque se enojó con Rousseau. Se llega al mismo lugar, por los dos caminos. Es lo que les quiero expresar. En cierto momento, si efectivamente el extraterrestre de Voltaire tenía razón, y hay una trascendencia en la que heredamos la necesidad de establecer una conciencia moral y de preguntarnos quiénes somos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no, entonces no dije qué es el bien y qué es el mal, sino qué es lo bueno y qué es lo malo en situaciones concretas. Es correcto. Pero llegamos al mismo punto si un día decimos, fíjate que amanecí con la curiosidad de preguntarme y me pregunté qué es lo bueno y qué es lo malo. Este sería un criterio de inmanencia. Es decir, la conciencia moral surge a partir de nosotros mismos como seres humanos que nos interrogamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra humanidad, sobre nuestras relaciones con el otro. Y este es el otro punto central. No puede existir conciencia moral si no establecemos una relación con otros. Conciencia moral dirigida hacia nosotros mismos, que aquí me encuentro a Sabater, con su juego lindísimo. No hay buena moralidad ni hay ética sin un poquito de narcisismo y de amor propio. Si no nos queremos a nosotros mismos, más mal vamos con los demás, ¿no? Pero, otra vez, en cierto momento tiene que surgir de nosotros. Toda visión trascendente de la moralidad, en el momento en que se encarna, obliga a un cierto nivel de inmanencia. Con esto quiero decir otra cosa que creo que es muy importante para los debates bioéticos actuales. Filosóficamente, no existe un pleito de fondo, de base, en términos de la revelación religiosa y la revelación interior, la revelación de una conciencia interior. El problema existe cuando planteamos la absoluta verdad de una o de la otra. Ahí empiezan los problemas graves. Entonces, en lo personal, yo juego más con religión. Pienso que es más pensable. Ni siquiera estoy hablando de verdad. Ya no me atrevo a hablar de verdad casi nunca. Las últimas veces que dije de verdad es cuando hacíamos las reglas para jugar canicas. Pero se va abandonando. ¿Por qué? Considero que los humanos no somos capaces de alcanzar criterios de verdad absoluta, ni siquiera medio absoluta. Podemos alcanzar criterios de verdades provisionales, relativas, parciales, y no damos para más. ¿Qué hay que hacer? Tratar de dar lo más que podemos, por supuesto. O sea, tenemos que manejarnos con verdades, pero con la conciencia de que son contingentes, de que son finitas, de que tienen una validez espacio-temporal limitada. Entonces, estas son el tipo de verdades con las que podemos funcionar. Entonces, yo pienso, voy a insistir, que podemos apostar más como humanos y no meternos en otros líos, en una inmanencia
de nuestra conciencia moral, y a partir de ahí en una definición de naturaleza humana entendida en estas dimensiones. Quizá habría que cambiar el concepto de naturaleza y jugar con lo biológico y convertirlo en condición. Es la misma la condición humana de un habitante de las cuevas de Lascaux que la nuestra. Es la misma la condición humana de nosotros aquí y ahora, y de un grupo de jíbaros en la Amazonia peruana. Ya ni siquiera, porque ahora vamos a comparar, no es la misma la condición humana de los jíbaros de la Amazonia peruana con los de la brasileña. Simplemente porque los criterios de protección de los dos gobiernos que los cobijan son diferentes. Entonces, visto en este asunto, tendríamos que hablar de diversidad. Hace menos de 8 días, aquí arriba, en este mismo edificio, platicando con el literal filósofo eminente y además queridísimo amigo, se asustó cuando comentamos sobre ciertos aspectos del relativismo moral. Después lo maticé, le digo, no, estoy hablando de diversidad, ya eso tranquilizó, ¿no? Y la razón es muy interesante, diversidad sí, relativismo, habría que ver cómo lo definimos. Si relativismo significa que hoy adopto ciertos valores y mañana adopto otros, no es aceptable moralmente porque habla de inconsistencia. Si relativismo me plantea que existen diversidades y que todas tienen un valor similar, y pensemos en relativismo, relatividad, en la teoría de los átomos, para jugar de otra manera, en donde ciertas conjunciones atómicas dan algunos elementos en un momento, cierto tipo de fuerzas y de acciones en otro, y otras diferentes en otro, pero nos está planteando diferencias de contexto, no fluctuación sin sentido de uno a otro. En ese sentido, yo creo que es muy propio hablar del relativismo moral. Siempre cuando existe una congruencia y un mantenimiento de la moralidad expresada en los diferentes sitios y contextos. Bueno, entonces, tenemos todo este paquete. Y volviendo al concepto de dignidad, ya que se me olvidó de qué estamos hablando. Es para plantear esto. El concepto de dignidad ha variado a través de la historia, ha variado en el espacio. Hay conceptos diferentes en una cultura que en otra. Y también se buscan orígenes diferentes en una cultura que en otra. Primero, ¿de dónde salió? Un día inventamos una palabra y la aplicamos a algo. Y entonces la palabra no es un grupo de sonidos sin sentido, sino adquiere un sentido, un significado. En cierto momento la palabra aparece en Roma. Se habla de dignos. Una persona que es reconocida como relevante en algo. Se juega un poco y al final de la República Romana se empieza a hablar de que las gentes que por elección han ganado algún cargo se vuelven dignatarios. Dignitarios, hay algunos textos latinos que los marcan así. ¿Qué quiere decir? Son gentes que por condiciones específicas en esa sociedad fueron dignos de. Es decir, reciben un reconocimiento de. El cónsul romano, adquiere reconocimiento cuando le ponen un grupo de lectores que llevan las hachas y las águilas romanas delante de él. Es investido con, pero al mismo tiempo se establecen símbolos para que los de afuera lo reconozcan y digan a él. Es así. Tiene la dignidad consular. En los textos históricos romanos se habla así. Adquirió la dignidad consular. A partir de Borgo primero, a partir de los emperadores después. En español aparece en la palabra digno. Dignidad aparece hasta el siglo XVIII. Este es otro punto interesante. Aparece en uno de los fragmentos del siglo. Cuando plantean si es digno de confianza, si es digno de crédito. Cuando va a pedir prestado y les deja en prenda un cofre con piedras a los prestamistas. ¿Sería digno de confianza? Por supuesto que no. Después regresó y les cambió las piedras por oro
y entonces recuperó la dignidad. Posteriormente, en la Edad Media Cristiana, la dignidad toma otro criterio. Ahora es una filosofía religiosa la que lo encarna. ¿Por qué somos los humanos dignos? Porque en la visión cristiana de la creación fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, adquirimos una dignidad más que consular. O sea, todavía el criterio es político. Si nos parecemos a Dios, tenemos una dignidad particular. El que nos dejemos de parecer nos hace indignos. El que procuramos parecernos más, nos hace más dignos. Pero aquí está la trascendencia en todas, en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, se van planteando otros sentidos. Algunos filósofos, y aquí San Agustín, entre los filósofos cristianos, los estoicos, entre los filósofos paganos, plantean, hay una relación entre dignus de latín y dicaios en griego. Fíjense, y esto es curioso porque dicaios es justicia. Y aquí se nos empiezan a complicar las cosas. ¿Se es digno porque se es justo? Posiblemente sí. Yo diría que bueno que sí. Y nos está dando una dimensión filosófica al asunto. Ya va más allá de la política. Pero al mismo tiempo, en las traducciones de latín al griego, dignos no lo traducen como dicaios, lo traducen como axios. Y axios lo traducen como dignos. Y axios es valor. ¿Cómo se van conjugando las cosas? ¿Se es digno porque tiene un reconocimiento? ¿O se es digno porque encarna valores? Volvemos a caminar otro escalón. Yo pienso que un escalón muy importante. La dignidad ya no depende del cargo que ocupe alguien. Ocupa de cómo se encarga ese alguien de sí mismo. Y yo uso el verbo encargar totalmente de adrede. Me dan un cargo, me encargan un cargo. Pero ahora yo me encargo de mí mismo, la construcción de mí mismo como asunto central. Y entonces, estoy planteando otra situación. El tener una dignidad, que ahora ya no es necesario que sea de origen político, me confiere una dimensión social. Un reconocimiento social, volvemos al reconocimiento como un punto importante. ¿Por qué digo que el reconocimiento es un punto importante? Cuando yo humano reconozco en otro un axios, una valía, un dicario es un ser justo, si está encarnando poder, ya separamos otra vez las dos dimensiones. Hablamos de valía y asimilación de valores. Hablamos de dignos dicaios, asimilación de poderes. No siempre van juntos, pero nos están dando dos dimensiones muy, muy diferentes, muy importantes, yo diría muy imprescindibles, del mismo problema, del mismo aspecto. ¿Me hago digno? Si me encargo de mí mismo, en esta segunda versión, me construyo a mí mismo, y para los filósofos medievales que hablan de esto, pensemos en San Buenaventura, pensemos en Don Cescoto, pensemos en Santo Tomás de Aquino, me construyo como un cristiano ejemplar, o como San Francisco de Asís, para dar dos ejemplos también muy diametrales, un gordo y un flaco, Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís. Santo Tomás se está construyendo intelectualmente y diríamos es el filósofo cristiano ejemplar del siglo XIII. Come bien, engorda bien y se muere bien gordito. San Francisco de Asís, otro cristiano ejemplar, y los dos son san, no es casual, ¿no? San es llegar a una dignidad, otra vez, ahora en un sentido plenamente religioso, es digno de santidad, en este caso, ¿no? San Francisco, ¿qué hace? Ayuna, destruye el cuerpo, porque está pensando que el cuerpo no le sirve para integrarse al plan divino. Y los dos están cumpliendo una función esencial dentro del cristianismo,
del siglo XIII. ¿Dignos? Por supuesto que sí, los dos. Y diríamos, ¿es digno morirse de hambre? No. Pero si San Francisco de Asís se murió de hambre porque se le daba la gana, conscientemente, claramente consciente, filosóficamente, es digno. Le dio una dignidad, algo que consideramos triste, si es que es impuesto desde afuera. Fíjense cómo el concepto va jugando, ¿no? Si damos otro saltito, una visión neoplatónica de dignidad que la da un filósofo florentino, Pico de la Mirandola, fines del siglo XV, y escribe un libro precioso, Discurso, Oración sobre la Dignidad Humana, no traducido como discurso en algunos casos. La palabra original era oratio, era oración. ¿Por qué lo convirtieron en el discurso en el siglo XVIII? Porque oración le sonaba religioso. Y oración tiene las dos dimensiones. Y Pico de la Mirandola lo entendió en las dos dimensiones. Era un oratio en término latino preciso, pero era un pensador neoplatónico. Es decir, voy a decir, voy a orar, un orador. Él estudia Cicerón, por supuesto. Que es diferente un discurso que lo puede dar cualquiera a una oración fúnebre, una oración panegírica, a un gran discurso hecho con todas las de la ley y las de la estética también. Y Pico de la Mirandola trae a colación otra cosa interesantísima. Como filósofo neoplatónico y cristiano, Dios nos hizo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Pero dice, vamos a darnos una paseadita en el sexto día de la creación. Cuando ya Dios crea a Adán, se convierte en cirujano y saca a Eva de la costilla de Adán. Y les dice a los dos, ahora sí, ya los hice. Y aquí nos plantea un problema bioético horrible. Tienen todo este mundo, este universo que creen, lo creen para ustedes. Háganle como quieran. Y nos heredó el universo, pero sin la responsabilidad bioética que habrá. Estamos rescatando desde la inmanencia, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no era tan sencillo el asunto. Pero después les hice otra cosa. Finalmente, no te doy cara ni forma para que tú hagas tu cara, diseñes tu forma. Está hablando de forma en el sentido aristotélico. No forma material, sino la forma de las ideas platónicas. O sea, forma y vámonos hasta las ideas. Construyela tú. No existe una idea de humanidad. Esto es lo importantísimo en Pico de la Mirandola. No dejo fija una idea de humanidad. Te doy el encargo de que la construyas. Dice qué lindo juego de trascendencia y inmanencia. Pico de la Mirandola dice, Dios llegó y le dijo al primer hombre, o a la primera pareja, te doy. Pero le dijo, te doy lo indefinido. Te doy lo indeterminado para que tú lo definas. En esencia ahí está el origen del libre albedrío y es el origen de criterios filosóficos importantísimos dentro del cristianismo, inclusive después del cristianismo reformado. Libre albedrío como punto central. Es trascendente, sí, pero la trascendencia se quedó en libre, hazle como puedas, constrúyete como quieras, y entra el segundo aspecto. No es nada más capacidad, poder, sino volición. Segundo ingrediente, radical. Si no hay evolución, si no hay volición, no te representas tú en lo que estás haciendo. Eres simplemente objeto del determinismo, objeto de las acciones de otros, objeto de los criterios de otros. Pero no hay el compromiso interno. Y aquí estaríamos hablando de una inmanencia individual. Se va adquiriendo la dimensión del individuo en la construcción de humanidad. Esto es otra vez importante. ¿Existe la humanidad como tal? Sola no. Pero la humanidad no es nada más la suma de individuos. Es algo más que la suma aritmética de individuos. Está hablando del reconocimiento de cada uno de esos individuos en él y los otros. Y vamos ganando los criterios de humanidad
de acuerdo a cómo podemos identificar la dignidad del otro. Y otra vez, dignidad se convierte en el concepto central. Este caníbal no es digno de ser humano, diría alguien que no es caníbal. Este vegetariano no es digno de ser humano, podría decir yo que soy carnívoro. Y así sucesivamente, ¿no? Y un caníbal podría decir, como un día me dijo un buen amigo curandero jíbaro, dice, nosotros no comemos carne humana, hemos comido animales blancos parecidos al jíbaro. Son definiciones, ¿no? Reconocen la dignidad de él como alimento, pero no la dignidad como ser humano. Y piensen ustedes, muchos de los nombres que siguen dando grupos étnicos están planteando los verdaderos humanos. ¿Los verdaderos humanos quiénes somos nosotros? Y entonces, si hablamos de diferentes crisis de humanismo y de definición de humano, lo que vamos logrando, y esto es muy importante, otra vez, es un proceso social y cultural, no prescrito por la naturaleza, vamos reconociendo cada vez más humanos diferentes como humanos semejantes a nosotros. El paso del extraño al prójimo. ¿Quién es tu verdadero prójimo? Dice la parábola evangélica. ¿El samaritano que lo cuidó? ¿O los que eran del mismo grupo social que lo dejaron tirado? Reconocerse en el extraño significa convertirlo en prójimo. Este es otro punto central. Entonces, dignidad también va apareada constantemente con un criterio de humanidad, humanidad integral. Y esto lo hemos ido obteniendo los humanos con mucho trabajo, con muchos conflictos históricos, con muchos conflictos histórico-antropológicos. No hay un puesto fijo en el universo, le dice Dios a los primeros humanos. Construye tu puesto. ¿Cómo lo construyes? Con toda tu voluntad en él. Voluntad significa, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Es impulso? ¿Es producto de reflexión? ¿O puede ser impulso, pero debe ser producto de reflexión? Quizá esto sea más preciso. Y en cierto sentido, esto nos está obligando. Ve convirtiendo tus impulsos en productos de reflexión. ¿Y qué ganas? Dignidad. ¿Y qué gana el otro que tienes enfrente? Y aquí empieza otro problema muy importante para nuestro problema, dignidad. Y tendríamos dos caminos de dignidad. La dignidad que yo atribuyo al otro, si le reconozco una dignidad, independientemente de que se la haya ganado o no, dignidad que surge de mí, en el reconocimiento de algo, efectivo o potencial. Pongamos un ejemplo. Me encuentro otra vez al amigo de Volterra, al Micromegas, ¿no? Y lo veo medio parecido. Me pongo a platicar con él y me da un discurso muy racional como el que nos platica Volterra. Y entonces le reconozco semejanzas. Me considero un digno interlocutor. Si cambiamos la imagen, ahora imaginémonos a Rousseau que nunca lo hizo, que un buen día llega al Cabo de Buena Esperanza y se encuentra un buen salvaje y se pone a platicar con él. Dice, no le entiendo lo que dice, pero sonríe, tiene unos gestos muy simpáticos. Estoy reconociendo parcialmente a mí mismo en el otro. Por eso es buen salvaje, no es salvaje nada más a secas. Le doy el criterio de humanidad. Y ya en la realidad, Rousseau, cuando escribe el contrato social, cuando plantea cómo se establece finalmente el mito del buen salvaje, nos dice, pues fíjense que reconocí cualidades morales. Le reconocí una dignidad moral. Mucho mejor que muchos civilizados que andan aquí en el Parque de Versalles. Después los civilizados que iban al Parque de Versalles dijeron, nos volvemos buenos salvajes si compramos una canastita muy preciosa con porcelana de Limoges y cubiertos de plata para hacer días de campo silvestres. Esa es la confusión. Cuando confundes dignidad con los ornamentos, a lo mejor los de un cónsul romano.
En estos momentos entonces tenemos voluntad, punto central, dos contemporáneos de Rousseau, de Voltaire, otra vez Kant y Hume. Qué cuarteta, ¿no? Kant dice, bueno, pensemos que lo que nos hace dignos es que lo que voluntariamente planteamos, pensamos y llevamos a la ejecución en la medida de lo posible pueda tomar las dimensiones de ley general para todos los humanos. Pueda tomar dimensión. Sin embargo, yo aquí siempre encuentro un callo. ¿Cuál es tu característico? ¿Cómo caracterizas la posible dimensión para toda la humanidad? ¿Cómo universalizas? Ese mismo problema que estamos hablando de globalización de la bioética en el momento actual. ¿Cómo universalizas? No quiero decir que no tengamos ganas de hacerlo, pero ¿cómo universalizas? Y segundo, ¿cómo universalizas siendo ético? Es un problema más grave, porque eso es que te fácil. El jíbaro dice, nosotros comemos animales blancos parecidos al jíbaro. Nosotros comemos todo género de animales que no son éticos en el sentido en que yo digo. No es ético. Universalización por imposición no es ético. Debe ser incluyente. Y ese es un problema muy serio que yo sigo viendo hasta ahora en la filosofía de Kant. Kant está viviendo otro momento, por supuesto. Está hablando de otras cosas. Hasta necesitó del imperativo categórico para justificar teorías muy importantes que plantea. Y uno es, para reconocerme del otro, quiero plantear que estamos dentro de un aspecto de ley. Hablaríamos de un dios naturalismo llevado a última instancia en último extremo. ¿Es válido? Por supuesto que sí. Si me dicen que sí es a mí la teoría que más me gusta, les diré que por supuesto que no. Pero es otro asunto, ¿no? Hume, por otro lado, dice, tenemos otro problema muy serio. No lo vio Hume, el jíbaro que se comió un blanco. Dice, ¿qué hizo? ¿Usó la razón? No, primero se lo comió. Pero antes de comérselo, lo desconoció como jíbaro. Es un animal grandotote, con otras características, es comestible. Bueno. Luego se lo come. Y luego dice, bueno, a lo mejor después de que yo le pregunté a este amigo, dijo, caray, si este es blanco como el que me comí y es mi amigo, ¿no serán las cosas raras? ¿No podríamos ampliar un criterio? Unos meses después, él y otros dos de la misma tribu me regalaron un bastón de mando jíbaro de curandero. Entonces dejé de ser comestible para los jíbaros. Pero fíjense lo interesante, reconocieron calidad humana de jíbaro en alguien que no era jíbaro. Este es el punto central. Ahora, ¿esto es producto de razón? ¿De razón teórica? ¿O es producto de sentimientos? Esta es una pregunta que se hace Hume y que a mí me parece central. ¿Cómo juegan los sentimientos y la razón? Es una pregunta que también se hizo Kant cuando empieza a hablar de los principios de la moral en términos de una moral práctica. La crítica de la razón práctica nos lleva a una moralidad. Pero nada más razón. O en cierto momento la razón deja entrar sentimientos. Pero Hume no se queda en sentimiento dejado al aire. ¿Cómo construimos razonamientos a partir de percepciones que parten del sentimiento? Que podría ser tan sencillo como esto. No pensemos en extraños, caso de los jíbaros, sino pensemos en los de nosotros. El de junto me cae mal, en este caso que está acá, para que nadie me cae mal, pero platico con él y modifico mi sentimiento a través de las razones que hemos expresado entre los dos y que yo razono, no tenía razón de caerme mal, ¿verdad? O al revés, este de acá igual me cae bien y después de que platico con él digo, no hay ninguna razón para que me caiga bien. Estamos hablando de lo sentimental llevado a lo racional. Pero después, si lo llevo de lo racional a lo más racional, tendría que decir, los dos, el que ahora me cae mal y el que antes me caía mal y ahora me cae bien, son humanos, igual que yo. Según
segunda pregunta, si jugamos a los reflejos. ¿Les reconozco la dignidad, hermanos? Que se ya convirtió en manera de dignidad. Con esto les estoy haciendo una trampa muy grande. O sea, esta oración, voy a presumir que estamos en oración, nos está llevando a plantearnos que el criterio de humanidad del otro es un criterio inmanente. Lo vamos concediendo los humanos al otro a partir de la definición del mismo. Entonces es fundamental. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la atención de la salud? Si nos venimos para acá, y visto muy rápido, tenemos un escollo muy grave. El librito de Binding y de Hodge, de 1920, que dicen el derecho a suprimir la vida de los que no, la vida que no merece ser vivida. Librito Berlín, 1920, que después Stefan Josh lo convierte en filosofía del nazismo, y que después lo convierten en filosofía práctica de una serie de barbaridades. Pero también, si nos vamos más lejos, no quiero justificar desde ninguna medida ni este texto ni otro, sino la pregunta es, ¿todas las vidas merecen ser vividas? Vidas humanas, ahora ya pongamos el apellido. ¿Dónde empieza y dónde acaba la vida humana? Es un problema de la bioética central. Yo sigo pensando que es un problema ético, más que ontológico. ¿Hay ontología en el inicio de la vida humana? Sí. ¿Hay ontología en el fin de la vida humana? Sí. ¿Puede haber metafísica? Por supuesto que sí, en los dos extremos. Pero nosotros no tenemos los hilos para disponer y acomodarlos de una forma completa. Entonces, si nos ubicamos en un nivel humano, diríamos, ahí están, nos quedamos ahí. A partir de ahí, ¿cómo definimos vida humana? ¿Y cómo definimos vida humana de persona? No podemos hablar de dignidad si no traemos a colación el concepto de persona. Y aquí yo estoy entrando en conflicto con muchos filósofos actuales. ¿Una célula tiene dignidad? No. ¿Un tejido cultivado tiene dignidad? No. Y vamos entrando a más problemas. ¿Un tejido puesto en un ser humano tiene dignidad? Como tejido no, de acuerdo al ser humano en el que se le puso, la tiene. Y aquí estamos pisando callos muy dolorosos, ¿no? Inclusive callos propios, no los pisamos a cada ratito para seguir pensando estas cosas. ¿Hablaríamos humanidad como la capacidad de sentir placer o dolor? Y si nos quedamos en sentir dolor o sentir placer, habría que preguntarles a los trilobites qué sentían. Y ya nos complicamos la existencia. De toma de decisiones. Y ahorita estoy parafraseando a Adorno, que es uno de los filósofos que ha tratado, a mi gusto, bien el tema de la dignidad humana. Tomar decisiones. Cuando a una amiga le ponemos un medio ácido, una amiga se coge y se quita. Toma una decisión. Eso implica dignidad. Si yo fuera amiga, les diría, pues la dignidad de las amigas, pero no estamos en ese terreno. No he podido platicar con ninguna amiga, no me ha dicho que sienta eso, y mientras esto no pase yo no puedo predicarlo, ¿no? Intervención en un contrato social. Familias de hormigas, los hermosísimos libros de Maeterlinck sobre la vida de las abejas, que tienen dialectos y quién sabe cuántas cosas, pero tampoco hemos podido platicar con ellas. ¿Qué necesitamos? Criterio de humanidad, una identificación de mí mismo y de mi representación en el otro y de la identificación del otro en un mí mismo. Si no damos este paso existencial, de filosofía existencial, nos estamos quedando cortos para las necesidades del siglo XX. No se diga para las del siglo XXI. Entonces, ¿para dónde llevamos esto? Dignidad es propia del ser humano, sí, si le damos además la categoría de persona.
aquí tenemos un problema. ¿Tienen dignidad los seres humanos con retraso mental? ¿Son personas? Si lo definimos integralmente, tendríamos que decir que no. Pero si lo definimos en términos de mi reconocimiento en el otro, tenemos que decir que sí. Y yo aquí estaría apoyando un criterio que yo pienso que es fundamental. De la humanidad, de nosotros mismos, de cada uno de nosotros entendido como un mí mismo, se deriva justamente el reconocimiento de la humanidad del otro, aunque el otro no pueda predicarse como un sí mismo. Este es un punto complicado pero importante. Estoy pensando en un paciente psicótico agudo, en esos momentos no tiene capacidad de decisión. Estoy pensando en un retraso mental ultra profundo, y pueden agregarle retraso mental profundo, más problemas físicos que le impiden moverse, inclusive moverse, de forma voluntaria. Estoy pensando en un anciano demenciado, y multipliquen los ejemplos. Tienen dignidad humana en la medida en que nosotros somos capaces de conferírsela. Y aquí, otra vez, en espejo. Nosotros adquirimos dignidad en la medida en que somos capaces de conferir dignidad a los otros sí mismos que estamos definiendo como humanos. Y estoy dejando fuera, y es un terreno bioético muy importante, a todo el resto de los seres vivos, en donde aquí el problema habría que tomarlo en otra medida. Hagámonos responsables de lo que como humanos podemos hacer a otros, a los que no reconocemos como a mí mismo, pero sobre los que sé que puedo influir de forma perjudicial o benéfica. Podríamos otra vez dividir en dos grandes grupos. No me importa desbaratar estas especies que son nocivas. ¿Tengo una responsabilidad ética para con ellas? No necesariamente. Pero yo acepto la responsabilidad ética, yo predico la responsabilidad ética para estas especies con las que no puedo hablar, porque estoy planteándome que en cierto momento mi responsabilidad se proyecta para adquirir dignidad humana plena a lo vivo, inclusive a lo material, por lo pronto en este planeta. Digo por lo pronto porque quién sabe en cuántos meses podemos estar haciendo barbaridades en otro planeta. Y tendríamos que ser conscientes de una responsabilidad ética de la que no siempre se hicieron conscientes los que descubrieron otros continentes en el siglo XVI y en el siglo XVIII. ¿Cómo le damos un impulso y un estatus mayor a un criterio de dignidad humana? Ahora, para concluir, la humanidad se ha dado cuenta, y aquí lo dije en abstracto, la humanidad se ha dado cuenta, y ha especificado a través de declaraciones, de documentos, no solo de reflexión, el compromiso. Dignidad humana como central. Declaraciones de la ONU, de la UNESCO, de la OMS, etc. Nos obligan. Dicen que por convicción política de los estados que participan, sí. Diríamos, bueno, aceptamos ese techo. Pero en los términos del individual, lo que nos obliga es nuestra propia conciencia moral, si se refleja a esos niveles. Y planteándonos ahora contra el criterio vida no vivible, podríamos decir que ese criterio universal nacional en un momento determinado de la historia de la Alemania no lo acepto como moralmente válido desde fuera y lo critico desde mi humanidad. Ese es un punto central que tendríamos que plantear. Hagamos el supuesto de que mañana la UNESCO dice, miren, ahora, listo, ya estamos con la dignidad humana, pero la dignidad humana es de nada más los cuatro países que quedaron dentro de la UNESCO porque los demás no quisieron pagar. Más aceptable, ¿no? No podemos reducir humanidad de acuerdo a criterios de ese tipo, sino de acuerdo a reflexiones filosóficas profundas que parten de los individuos que se convierten en comunidades sociales, en cuerpo social, crítico, pensante, capaz de razonamiento
pero a partir de la sensibilidad, a partir de la posibilidad de reacción, a partir de criterios que siempre pongan en juego cuál es mi dimensión humana y justamente punto central, cuál es esta dimensión humana que voy considerando digna, que voy construyendo y deconstruyendo todos los días para plantear dignidad como componente esencial. Y después tendríamos que parear la otra gran, el otro gran valor, libertad. Libertad para justamente actuar dignamente, actuar promoviendo mi, su, nuestra, vuestra y ella dignidad. Entonces, en ese sentido, es esencial. Dignidad del enfermo como ser humano, por supuesto. Obligación y responsabilidad, yo diría absoluta, incluso la palabra absoluta casi nunca, absoluta, de cada uno de nosotros. La responsabilidad de cuidar a ese otro, mí mismo, en la dimensión de su dignidad, de proteger su dignidad, ¿a partir de qué? ¿Cómo expresamos la dignidad de nosotros mismos? En razón de la construcción de un proyecto de vida. Hago un proyecto de vida que me promueve, que me permite reconocerme a mí mismo, que me permite tratar de ser mejor volitivamente todos los días, incluyendo todas las esferas de mi humanidad. Y a partir de ahí, adquirir dignidad. Entonces, proyecto de vida sería sinónimo de dignidad. Y proyecto de vida entendido como el de cada quien, en su pobre o riquísima medida de posibilidades. Y la responsabilidad del otro de proteger y promover esa dignidad en la pobre o riquísima medida de nuestras posibilidades. En este sentido, este concepto yo pienso que es central para el pensamiento bioético, para el desarrollo de una cultura bioética y para actuar bioéticamente. Estoy entendiendo bioética como la ética del siglo XX en adelante, hasta que aparezca otra mejor, en la que los humanos debemos de estar perfectamente identificados. Y no solo identificados, sino comprometidos a llevarla adelante. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas y comentarios. No sé si alguien quiera. Hola. Nada más una cuestión que me pareció un poco fuerte en el sentido de afirmar que la dignidad, no sé si lo entendí mal y por eso la pregunta, depende de cuando otro me la reconoce a partir del propio reconocimiento que yo de mí mismo hago de dignidad. ¿Y a dónde voy? Porque si bien es cierto que no se puede hablar, porque yo también parto de los universalismos, creo que, y en este sentido ha habido un consenso por muchos autores actuales de decir, dignidad humana no como un contenido moral, que también me hacía luego mucho ruido decir si es digno o no de, que es más un contenido moral y no tanto ético, en el sentido de decir, no dar un contenido específico a la dignidad humana, sino reconocer que es, digamos, dignidad humana es un acto de reconocimiento de que hay humanidad en el otro. En el otro. Pero me parecía una cuestión un poco relativista el hecho de, y además peligrosa, pues en el sentido de decir, si yo lo reconozco, entonces surge, ¿sí? Y a lo mejor es un poco esencialista, pero la dignidad existe independientemente de si el otro me lo puede reconocer o no, en el sentido de que cada uno tiene ese proyecto de vida tan importante que mencionabas, y con los patrones, los cánones, la propia visión del mundo que tiene, pero eso mismo pues éticamente es lo que constituye el común humanidad, ¿no? Y que creo que es uno de los grandes logros de hablar de este concepto en la actualidad, de que aplica para cada uno de los entes que habitamos. Entonces nada más como aclarar. Sí, claro, comentando un poquito al respecto. Es fuerte el planteamiento, por supuesto que sí. Y además, de alguna manera es definitivo, es un planteamiento de construcción constante.
a mí me ha llevado de plantear, ¿podemos hablar de una ética universal? Yo ya lo dudo. La tenemos que construir. ¿Qué estoy dejando? Estoy dejando de lado una trascendencia ética como punto original de partida. Segunda situación, el decir que yo tengo dignidad porque me la reconoce el otro, no. Es exactamente al revés. Partimos de que yo adquiero mi propia dignidad. Pero el segundo camino es, ¿cómo hacemos para que esta...